buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempo de Historia. Y hoy con el descubrimiento de América. Pero, ¿quién descubrió realmente América? ¿Fueron los españoles, los vikingos u otros pueblos más antiguos? Así que vamos a ver un poco lo que es el descubrimiento. ¿Cómo se produce, además de sus protagonistas bien conocidos, los españoles, Cristóbal Colón y sus cuatro viajes? Pero para discutir sobre este tema, vamos a presentar al profesor de historia Matías González, de Argentina. ¿Cómo le va, profesor? Buenas noches, Graciela, muy bien. Muy bien, hoy es un tema bastante difícil, porque en estos nuevos tiempos, últimamente, se toma lo que es el descubrimiento de América, ese descubrimiento de América, de una manera diferente a lo que se lo tomaba hace unos años atrás. Así que realmente vamos a ver las diferentes visiones, las diferentes opiniones, y vamos a conversar un poquito sobre ello. Vamos a comenzar, profesor, entonces, con el primer video de hoy. ¿Le parece? Bueno, perfecto. Descubrimiento de América es la denominación que recibe el acontecimiento histórico acaecido el 12 de octubre de 1492, consistente en la llegada a América de una expedición española dirigida por Cristóbal Colón por mandato de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Colón había partido del puerto de Palos, España, 2 meses y 9 días antes y, tras cruzar el Océano Atlántico, llegó a una isla del continente americano, Guanahani, creyendo que había llegado a la India. Este hecho es uno de los momentos fundamentales de la historia universal y representa un descubrimiento de riquezas, buena tierra, condiciones climáticas favorables al europeo y de una población con una cosmología de relaciones de poder muy distintas, así como un mal llamado encuentro de dos mundos, que habían evolucionado independientemente desde el poblamiento de América. Varios años después de la llegada de Colón, los españoles fueron percatándose de que el lugar al que habían llegado no estaba conectado por tierra a Europa y el resto de la tierra conocida, como se esperaba de la India, sino que formaba un continente distinto. Así, a partir de 1507 se le comenzó a llamar América. En los siglos posteriores al descubrimiento del Nuevo Mundo, España, seguida por Portugal y en menor medida Inglaterra, Francia, Holanda, Rusia, Suecia, Dinamarca, Noruega, entre otras potencias europeas, compitieron por la exploración, conquista y colonización del continente americano. Se introdujeron como esclavos a una gran cantidad de personas del África colonial, lo cual llevó a procesos de disolución y anomia de cultura milenarias, así como al surgimiento de nuevas conformaciones étnicas, culturales y políticas. Existe controversia respecto al empleo del término descubrimiento para aludir a la llegada de la expedición de Colón, ya que, por un lado y desde el punto de vista de la humanidad, América ya estaba poblada y había sido descubierta por los primeros seres humanos que llegaron al continente hace aproximadamente 14.000 años, y, por otro lado, existe un probable primer arribo europeo realizado por los vikingos en el siglo X, aunque sin evidencias tangibles de contacto. 2. El contacto con los españoles tuvo un enorme impacto en América. Se introdujo el conocimiento indígena en arte e ingeniería, además de diferentes especies vegetales y animales, como el caballo, especie introducida en el segundo viaje de Cristóbal Colón y que se encontraba extinto en América desde tiempos remotos. Existe una clara distinción entre el acto mismo del descubrimiento, entendido como la serie de viajes que hicieron navegantes españoles que llegaron a América y el encuentro entre culturas, y el posterior proceso histórico conocido como la conquista de América que los europeos realizaron a continuación. Las dos únicas evidencias firmes de contactos precolombinos son la de los vikingos y la de las poblaciones del norte de Siberia,
las teorías de contactos polinesios cuentan con cierto consenso científico, pero son más disputadas por carecer de vestigios arqueológicos directos y estar basadas en pruebas indirectas de difícil datación, como la difusión de alimentos o de culturas materiales. Los vikingos se establecieron temporalmente en Groenlandia en los siglos X y XI, y desde allí exploraron la costa atlántica norte de América, fundando el asentamiento vikingo de Alliance aux Meadows, en Terranova. Este asentamiento fue establecido en el año 1021, y suele identificarse con la Vinlandia descrita en las sagas nórdicas. El asentamiento fue abandonado unos 10 años después de su fundación sin aparente repercusión en las poblaciones locales. Las poblaciones indígenas de Siberia y Alaska participaron de un cierto intercambio comercial a través del estrecho de Bering, intercambiaban objetos de bronce, obsidiana, y metales que han sido hallados en excavaciones arqueológicas en Alaska posiblemente relacionadas con poblaciones ancestrales inuit. Finalmente, en la costa del Pacífico, se ha sugerido que ciertas evidencias materiales y genéticas, en ambos casos disputadas, podrían apuntar a que pequeños grupos de navegantes malayo-polinesios pudieron arribar a las costas del Pacífico de América del Sur antes de la llegada de Colón. Ninguno de estos grupos tuvieron un impacto permanente, por lo que no suelen considerarse como parte de un descubrimiento consciente de una civilización por parte de otra civilización. El resto de teorías de contactos precolombinos son altamente especulativas y carecen de consenso científico. Se ha especulado con un posible origen africano del pueblo olmeca, hipótesis de origen racista basada en los supuestos rasgos negroides de algunas esculturas olmecas y que posteriormente fue abrazada por ciertas corrientes afrocentristas. Las pruebas genéticas han demostrado que las poblaciones olmecas no están relacionadas con las poblaciones africanas, y las supuestas evidencias antropológicas han sido descritas como basadas en juicios superficiales y conclusiones erróneas. También se ha especulado con contactos precolombinos por parte de navegantes o exploradores chinos, japoneses, indios, fenicios, egipcios, romanos, celtas, judíos o árabes. Ninguna de estas hipótesis cuenta con consenso científico, y suelen ser consideradas como pseudoarqueología y pseudohistoria. Unos años antes del descubrimiento de América, los viajes marítimos portugueses a la India bordeando la costa de África y siguiendo el derrotero hacia el este a través del Océano Índico sirvieron como un estímulo para otros navegantes europeos que creían que era posible llegar a las regiones de Asia Oriental navegando hacia el oeste. Cristóbal Colón defendía la hipótesis de que el diámetro de la Tierra era tan pequeño que se podía alcanzar hacia navegando desde Europa hacia Poniente. En 1492 consiguió el apoyo y el patrocinio económico de los reyes Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, que le autorizaron a organizar un viaje de exploración que lo condujo a la costa americana. Interesantísimo, profesor. El descubrimiento es la palabra clave en este programa, el descubrir. ¿Es que realmente se descubrió? No. Simplemente llegaron. O sea, era un descubrimiento para los europeos, pero ya estaba poblado, ya habían estado los vikingos, inclusive se dice que los malayos polinesios, es decir, para lo que era la visión de europea en ese momento, sí, fueron descubiertos, porque en realidad llegaron a un lugar que ellos creían que era el otro, que era la India, las costas orientales, pero finalmente se encontraron con un continente nuevo. ¿Qué tiene para aportar, profesor? Bien, justamente esta palabra descubrimiento la podemos analizar desde dos puntos de vista, porque descubrimiento es encontrar o conocer algo desconocido o nuevo hasta el momento. Entonces, desde la postura europea, podemos decir que sí, conocen a un pueblo nuevo, a un territorio nuevo que no sabían de su existencia hasta el momento, pero los mismos nativos, los pueblos indígenas, también descubren una nueva población que vivía, que trabajaba, que pensaba de manera diferente a ellos. Entonces, podemos decir que el descubrimiento es desde ambos lugares, desde los europeos y desde los nativos. Hay dos formas de analizar este aspecto de descubrimiento. Después, el objetivo. El objetivo de este
gran acontecimiento que es conocido en la historia universal, sumamente importante, era Colón, el principal referente, que, como sabemos, realiza cuatro viajes a estas tierras sin saber, él en ninguno de sus viajes reconoce que era un territorio nuevo. Él, en los cuatro, sabía y estaba consciente que había llegado a las Indias Orientales, que era el objetivo de ese viaje. Obviamente él sale, como ya sabemos, con la ayuda de los reyes católicos, con los reyes españoles. Pero la idea era llegar o buscar otra ruta, en este caso una ruta marítima, para llegar a las Indias Orientales y continuar con este proceso de comercialización que tenía. Entonces, en estos cuatro viajes, él nunca supo que había descubierto un territorio nuevo. Sí lo va a hacer más adelante, el próximo navegante también conocido en la historia, como Américo Vespucio. Tal es así que nuestro continente se llama América en honor a este primer hombre que dice, no, no es las Indias Orientales, no es ninguna región que creíamos conocer, es un territorio o una porción de tierra totalmente nueva para los europeos. Tengamos en cuenta que ellos creaban, más que nada los navegantes, iban creando sus mapas y portulanos, que ahora voy a explicar qué eran. Pero los mapas eran a partir de viajes, lo iban formando. Entonces, iban conociendo nuevos territorios a partir de cada una de esos viajes de exploración y de navegación. Entonces, ¿qué eran los portulanos? Eran mapas también, pero solamente de los puertos que eran conocidos en Europa hasta el momento. Entonces, a partir de ahí recién comienzan a explorar nuevos territorios, pero va a ser justamente este hombre, Américo Vespucio, él considera un nuevo continente. Hay mucho por decir, pero vamos a ir con lo más importante. Exactamente, eso le iba a decir, que como explicaba en otro de los programas que hemos tenido, que lo que nosotros damos es un pantallazo general de lo que es el tema a tratar en el día. Pueden faltar muchísimos datos, muchos informes, pero también nosotros damos nuestro punto de vista, el punto de vista de nuestro programa. Vamos a pasar a la primera tanda comercial y luego venimos con el segundo video y sobre los cuatro viajes que realizó Cristóbal Colón. Estamos de regreso con el profesor Matías González. Estamos tocando un tema muy particular. Se trata del descubrimiento de América, pero
desde nuestro punto de vista, nuestra visión, lo que significa realmente descubrir y la visión del europeo hacia las nuevas tierras. Bueno, profesor, pasamos al segundo video. Pasamos. Cristóbal Colón, en representación de los reyes católicos de Castilla y Aragón, reinos españoles, realizó cuatro famosos viajes desde Europa a América en 1492, 1493, 1498 y 1502. En el primero de ellos llegó a América el 12 de octubre de 1492, a una isla de las Bahamas llamada Guanahani. A partir del segundo viaje de Colón, descubrimientos, conquista militar e invasión progresaron conjuntamente. Durante los 20 años que separan 1499 de 1519, cuando empezó la empresa de Fernando de Magallanes, tuvieron lugar los llamados viajes de descubrimiento y rescate, viajes menores o viajes andaluces, capitulados por la corona española con empresarios privados quebrando el discutido monopolio colombino. En el primero de estos participó Américo Vespucio, a quien se ha atribuido ser el primer europeo en proponer que las tierras a las que Colón había llegado no eran en realidad parte de Asia, sino de un continente desconocido para los europeos y de cuyo nombre de pila deriva el nombre de América. Los reyes católicos, particularmente la reina Isabel I de Castilla, decidieron financiar a Cristóbal Colón en su proyecto de llegar a Asia por el oeste, atravesando la mar Oceana. El 17 de abril de 1492, Colón firmó con los reyes las capitulaciones de Santa Fe, documentos por los cuales se autorizó, sin financiar, la expedición de Cristóbal Colón a las Indias por el mar hacia Occidente. Además, se le concedieron a Colón una serie de prebendas y títulos, entre ellos, almirante, gobernador, virrey y el 10% de las riquezas. También se firmaron varias provisiones y cédulas para que ayudasen a Colón en aquellas villas y puertos de mar a las que se dirigía. Ultimados los preparativos, la expedición partió del puerto de Palos, el 3 de agosto de 1492. La escuadra colombina estaba formada por las carabelas Pinta, Niña y la nao Santa María. La Pinta y la Niña fueron elegidas por los hermanos Pinzón y costeadas por el Concejo de Palos, en cumplimiento de la citada Real Provisión. 66 La tripulación estaba formada por unos 90 hombres aproximadamente. La expedición se dirigió hacia las Islas Canarias, donde Colón visitó a Beatriz de Bobadilla y Ulloa, gobernadora de La Gomera, y además en la Gran Canaria hizo reparaciones en la Pinta, en el timón y en las velas. Finalizadas las reparaciones, desde la isla de La Gomera continuó su travesía del Atlántico el 6 de septiembre. El viaje de Cristóbal Colón no resultó fácil para nadie, de hecho hubo conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia y las dotes de mando de Martín Alonso Pinzón se consiguieron resolver estas situaciones. Cuando ya se habían agotado todos los cálculos y previsiones realizadas por Colón, se oyó desde la Pinta el famoso grito de Rodrigo de Triana, tierra a la vista. 2 horas después de la medianoche del 12 de octubre. La isla estaba habitada por el pueblo lucayo o taíno. La primera oportunidad en la que los europeos utilizaron el término «indios» para denominar generalizadamente a los pobladores de América, palabra que deriva del error que cometieron al pensar que la isla Guananí se encontraba en la zona oriental del continente asiático, que los europeos de entonces confundían con India. Los taínos habían organizado una sociedad agraria, relativamente avanzada, basada en el cultivo del maíz, la mandioca y el algodón, incluyendo otros importantes cultivos como el maní, cacahuete, la pimienta, la piña, la batata y el tabaco. El propio Colón relató en su diario que cultivaban calabazas y algodón y que poseían casas, huertas de árboles. Taínos y españoles intercambiaron productos pacíficamente, pero aquellos no tenían posesiones de oro, principal producto que buscaban los españoles. La expedición de Colón arribó después a la isla de Cuba, bautizada con el nombre de Juana, y posteriormente a la Española. El 25 de diciembre encalló la carabela Santa María y con sus restos mandó construir el Fuerte de la Navidad, en el que dejó una pequeña guarnición. El 14 de febrero de 1493, en el tornaviaje, se cruzaron con una fuerte tempestad que estuvo a punto de hacer naufragar las embarcaciones. En tan difícil trance,
Cristóbal Colón realizó el voto colombino. 6966 Los temporales habían separado a las dos carabelas. La Pinta fue desviada hacia el puerto de Bayona, y el 15 de marzo regresó al puerto de Palos, con Martín Alonso de Pinzón gravemente enfermo, quien finalmente falleció el 31 de marzo en La Rábida. Colón se vio obligado a atracar en las Islas Azores con la niña, luego regresó al puerto de Palos el 15 de marzo, y posteriormente, se encaminó a Moguer donde cumplió el voto que había realizado. Posteriormente se encaminó a Barcelona para informar a los reyes católicos de su descubrimiento. El segundo viaje de Cristóbal Colón zarpó de Cádiz el 24 de septiembre de 1493. La expedición tenía como finalidad asentar la presencia española en los territorios descubiertos y encontrar el camino hacia India y Catay. La primera isla a que arribó fue la Deseada, el 3 de noviembre. Después descubrió Puerto Rico y llegó a la Española, donde encontró destruido el fuerte de la Navidad por una ofensiva del cacique caribe Caonabo. En la misma isla fundó la Villa Isabela, el 6 de enero de 1494. Continuó su viaje de exploración y recorrió las costas de Juana, Cuba y Santiago, Jamaica. A fines de 1494 o principios de 1495 se dirigió hacia el sur. El tercer viaje de Cristóbal Colón comenzó el 30 de mayo de 1498. Colón partió de Sanlúcar de Barrameda y llegó a la isla Trinidad a finales del mes de julio. Del 4 al 12 de agosto visitó el Golfo de Paria, en la desembocadura del río Orinoco, en América del Sur. Denominó a toda esta región Tierra de Gracias, por la amabilidad de los indígenas. Supuso que había llegado a un continente por la gran cantidad de agua dulce. Así, por primera vez, se llegaba a tierra firme. En su tercer viaje, 1498 a 1500, Colón descubrió la isla Trinidad y la desembocadura del río Orinoco en Venezuela, Tierra de Gracia. Al regresar a la Española lo tomaron preso por las quejas de los españoles descontentos con su mando. Regresó encadenado a España, donde la reina Isabel lo liberó. Finalmente arribó a la Española. En esta isla los españoles se habían sublevado por la falta de riquezas que supuestamente encontrarían. En una de las negociaciones, Colón propuso a un grupo de españoles el regreso a Cubagua para el tráfico de perlas. Se fundó un asentamiento perlífero y más tarde, en 1528, de él nació la primera ciudad fundada por españoles en continente americano, Nueva Cádiz. A la llegada del administrador real, Francisco de Bobadilla, Colón fue arrestado. Retornó a España, el 25 de noviembre de 1500, fue puesto en libertad, pero perdió su prestigio y sus poderes. Pese a los problemas por la pérdida de sus poderes, Colón inició el cuarto y último viaje, aunque con una serie de prohibiciones, como la de tocar tierra en la Española. El objetivo de este viaje era encontrar un estrecho, el Estrecho de Malaca, que le permitiera llegar a las Indias, al oeste de las Islas Antillas, ya que se veía que éstas no lo eran aunque no podían quedar muy lejos de las tierras por él descubiertas. Salió del puerto de Cádiz con dos carabelas y dos navíos, la Capitana, la Gallega, la Vizcaína y el Santiago de Palos, el día 11 de mayo. Pasando por Canarias, llegó a las Indias en 30 días. En su cuarto viaje, 1502 a 1504, Colón exploró las costas de América Central, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y aquí estamos, profesor. Qué interesante, qué interesante. Hasta fue apresado por los propios reyes que lo enviaron al lugar. Las vueltas que da la vida, cómo las malas pasadas, las malas jugadas de un poco de lo que es la política, ¿no? De ese tiempo. Cuéntenos, profesor, lo escuchamos. Bueno. Lo que con respecto a los viajes sumamente detallados, espectacular, lo que nos deja como conclusión de estos viajes son los aspectos que van a comenzar a aflorar a partir del descubrimiento y del uso de esa nueva tierra. Acá van a entrar en juego los aspectos políticos, obviamente. Colón en su segundo viaje ya regresa a esos territorios con nuevos cargos para ir teniendo quizás más poder
en estas nuevas tierras conocidas. Hasta el momento no tenía ni idea ni siquiera de la longitud o del terreno exacto, no tenía una precisión. Iba descubriendo en cada viaje un poco más y bueno, de esa manera le permite a otros navegantes, no solamente españoles, comenzar a mirar para este lado del globo, donde les empieza a interesar también lo que se contaba en la España y en la Europa del momento, de las riquezas y de toda esa posibilidad que tenían de enriquecerse con este nuevo territorio. Todavía no podemos decir continente porque esa palabra no estaba usada. Claro, inclusive en la época de Isabel I de Inglaterra, enviaban piratas a escondidas, ¿no? Que ella los apañaba, pero no lo decía abiertamente, para que roben los cargamentos de los barcos españoles que volvían a Europa con toda la riqueza de estas nuevas tierras. O sea que ya era codiciado, ¿eh? Ya estaban codiciando los otros reinos, las riquezas de España. Por eso justamente surge lo que conocemos quizás en la historia como el sistema de flotas y galeones, que los galeones van a ser estos barcos pequeños que rodeaban a los barcos, al barco principal que llevaba la riqueza o todo lo que podían extraer de materia prima de este nuevo territorio. Estos galeones protegían justamente por esa situación tan particular y la riqueza que le podía dejar a ellos en Europa. Vamos a pasar a otro aspecto, el aspecto social, que a partir de la relación entre estos europeos y los nativos. Para eso vamos a hacer una salvedad del uso del término indio, también importante. Ellos lo denominaban indios justamente porque, como expliqué hace un momento, consideraban que habían llegado a las Indias Orientales. Por lo tanto, era el uso de uso común este término, que es erróneo, obviamente, porque el territorio donde habían llegado no era el que consideraban. Entonces, a partir de eso, el término va a dejar de utilizarse por muchos años más adelante, cuando recién se considera como un nuevo continente y estos pasan a ser nativos. Estos nativos indígenas que, a su vez, en este territorio tan extenso, no siempre tuvieron contacto entre ellos. Habían pueblos y civilizaciones para el interior de lo que fue el continente después que no tuvieron, era tan extenso que estos pueblos nativos convivían, crecían y se producían entre ellos. No había contacto entre todos los pueblos. Claro, inclusive algunos pueblos eran civilizaciones mucho más avanzadas en diferentes regiones, como en Perú, en México, y otros pueblos no habían llegado a ese grado de evolución. O sea que había inclusive dentro del mismo gran territorio una diferencia muy grande con respecto a la evolución de cada sociedad de primitiva, ¿no? Tal cual, aparte, una cosa serían los pueblos que vivían y mantenían la cultura y la forma de vida que se mantenía en el tiempo, no había grandes cambios, y después sí tenemos estas grandes civilizaciones conocidas también en la historia como van a ser los incas, mayas y aztecas, que tenían una estructura, una organización política, social, económica y religiosa que ni siquiera los españoles tuvieron en ese momento idea de la complejidad que eso implicaba, de tener inclusive para los mayas, por ejemplo, un sistema de numeración, un sistema de todo lo relacionado a la medicina, los avances increíbles, que ni siquiera ellos, que se decían ser civilizados, habían llegado a tal descubrimiento. Probablemente, sí, pero en la antigüedad. Bueno, Europa no tanto como en el Asia Menor, ¿no? Y Egipto, pero muchas cosas estaban olvidadas, estaban saliendo de la Edad Media, estaban saliendo de los oscurantismo europeo. Entonces, todo esto que era, probablemente sí, ya había pasado, o probablemente no, pero yo creo que sí,
en Europa sé como que es nuevo, sobre todo los avances en medicina, astronomía, matemáticas, y para ellos era como que algo que solamente lo veían venir con los grandes, las grandes mentes de la época que recién estaban como en pañales con eso. Pero vale aclarar que hay muchas de las cosas que se conocían también en civilizaciones más antiguas, salvo que estaban como olvidados. Pero cabe destacar que sí, las civilizaciones que habían encontrado los españoles al llegar eran muy, muy avanzadas. Pero también vale la pena mencionar que la tripulación, la gente que llegaba con Cristóbal Colón, no eran los marineros de oficio ni nada por el estilo, sino tenía algunas personas profesionales, podríamos decirlo, y el resto eran gente que salían de las cárceles, porque nadie quería aventurarse a un viaje que no se sabía qué se iba a encontrar, y entonces tuvo que recurrir a este método de buscar presidiarios y gente de mala vida para que lo acompañen. Sí, justamente, si vamos a hablar solamente de el viaje en lo que eran los barcos, nunca tenían una precisión exacta de cuánto tiempo podrían llegar a durar estos viajes, y podrían pasar a veces meses, se quedaban sin provisiones, sin agua, que era tan importante. Entonces, no cualquiera se iba a lanzar, por más que, en el caso de Colón, que por ahí tuvo la ayuda económica de empresas privadas o de los mismos reyes, en algún momento terminaba ese dinero o ese manejo que tuvieron de los recursos en el viaje, y había que continuar, en algún momento había que llegar. Entonces se recurre justamente a esta parte de la sociedad europea para que realice estos viajes. Pero vamos a tomar este último punto para aprovechar y relacionarlo. Esta clase social, digamos, o este grupo de personas que sale de la península ibérica y llega a este nuevo territorio, este nuevo continente, que ya lo podemos nombrar, y comienza este mestizaje, esta mezcla de culturas, de relaciones sanguíneas, y comenzamos a tener que somos nosotros hoy el resultado de esto. Justamente. Bueno, inclusive en la época de Luis XIV, ellos tenían sus colonias francesas en América también, y había un grave problema que se les presentaba, de que, bueno, en el momento habían muchas guerras y había mucho deceso de hombres. Entonces, no querían enviar hombres a estas nuevas colonias, hombres, digamos, que podían ser útiles en el país, sino que enviaban a gente que no estaban apresados, había cometido delitos, a mujeres de vida ligera, como decía el hermano del rey, ¿no? Y también, algo muy interesante, a los protestantes. Porque en esa época no estaban aceptados en la sociedad, y bueno, hubo siempre peleas interreligiosas, ¿no?, en todos los reinos de Europa. Bueno, y enviaban a los protestantes, a los que no profesaban la fe católica, en todo esto, que era una mezcla infernal de gente que había que controlar. Gente que la mayoría no estaba adecuada a lo que era una organización nueva, sin los recursos que tenían en Europa, que tenían que hacer. Yo voy a contar una anécdota muy rápida. En Canadá, por ejemplo, la gente hasta el día de hoy acostumbra a cocinar y guardar para el invierno, por ejemplo. Aunque no es necesario. Y tienen unas cámaras frías o habitaciones que no tienen calefacción, y ahí guardan los alimentos. Y todo es en conserva. Hasta a veces tienen la costumbre, hasta yo aprendí a hacer ciertas cosas en conserva, ¿no? Pues interesante, lo guardas, te olvidas, lo sacas el frasco y comes, ¿no? Pero la época era así, porque
era una colonia francesa justamente, que fueron a colonizar un lugar muy, muy duro para vivir, con temperaturas muy, muy bajas. Inclusive, cuando hablábamos de los vikingos hoy, que llegaron a Terneb, que es una isla que es muy, muy fría, que duró 10 años el asentamiento. Y eso que venían de Escandinavia, es decir, las condiciones de vida eran muy duras. O sea, que nadie se quería arriesgar inclusive ya sabiendo que existían ciertos asentamientos y ya había ciertas comunidades, ¿no? Generalmente el que mandaba en América era porque tenía alguna dificultad o era diferente o no se instalaba gente de la sociedad, por ejemplo, española, salvo después, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo después, que enviaban, y era la casta social alta, digamos, de la época. O sea que es todo muy complejo, y como bien decías, salimos de nosotros, de estos primeros habitantes, inclusive de las otras corrientes migratorias europeas que también venían, no porque querían venir a habitar América justamente, sino porque tenían la necesidad de escaparse a Europa. Por las guerras, por las hambrunas, por un montón de situaciones. Por eso, bueno, y aquí estamos, ¿eh? Los descendientes. Y la mayoría no tiene una gota de sangre autóctona, sobre todo en esta zona. Así que es muy particular todo esto, ¿no? Bueno, lo dejo. Yo lo interrumpí, discúlpeme, profesor, pero por ahí me entusiasmo. Así es un tema espectacular. Vamos a aprovechar entonces para hablar también, justo usted lo mencionó, el tema religioso. Muy destacado también. ¿Cómo venía, cómo era auspiciado por la corona española, en este caso estos viajes, ellos trataron de inculcar también en estos viajes que primero eran de Colón y después otro navegante, que van a ser posteriores a él también, de ir trayendo o de ir inculcando en esta nueva tierra la religión que ellos profesaban, que era el cristianismo. Y de esa manera comienzan a llegar a este territorio y comienzan a conocer, a relacionarse, que era el tema quizás más difícil de entablar o de relacionar a los nativos, no indios, nativos, y a los peninsulares. Entonces era el tema más áspero entre ellos. La parte religiosa, convengamos que hasta este momento la gran mayoría de los pueblos y civilizaciones de estas tierras, todavía no americanas, eran politeístas, es decir, consideraban o creían en varios dioses. El cristianismo, como sabemos, viene con una postura diferente, con un testimonio diferente, y lo tienen que inculcar. Y si es por el no uso de la fuerza, mejor. Sí, fue combinando, porque obviamente no fue tan fácil hacerle entender a los nativos, esta nueva forma de creer en la religiosidad. Es un tema sumamente áspero, pero solamente lo nombro a modo de análisis de la parte religiosa de cómo llega también el catolicismo a estas tierras. Podría ser dos o tres programas aparte solamente de este aspecto. Así es. Y controversial también, porque vale decir que en este momento, ahora un poco menos, pero luego se instaló la religión católica y muchos países latinoamericanos lo profesan y de una manera muy, muy profunda. Inclusive estuve hablando con unas personas que decían que es difícil armar, por ejemplo, un grupo de arte, una red de arte, donde está este tema que hasta ahora es espinoso, porque cuando es internacional tienen integrantes de muchos países y cada uno profesa lo que profesa.
Esa, hindúes, israelitas, etc. Y los católicos tienen como esa todavía muy, muy fuerte pegado el tema religioso y les cuesta un poco interactuar con los demás. O sea que, en conclusión, hicieron muy bien su trabajo los colonos, ¿eh? Los colonizadores de esta tierra, los misioneros que vinieron. Los, sí, de las diferentes congregaciones, de las diferentes escuelas. Así es. Quedó muy, muy plantado en la sociedad. Y sigue. Así que muy, muy interesante. ¿Qué le parece, profesor, si vamos a una tanda y venimos con las conclusiones? Perfecto. Gracias. Vuelta con el profesor Matías González y estamos hablando sobre el descubrimiento de América y todo lo que trajo a consecuencia, ¿no? La llegada de los colonizadores españoles a estas tierras. ¿Cuál es su conclusión, profesor? Bien, vamos a hacer una conclusión preliminar de solamente el ingreso o el las primeras relaciones que se van a establecer entre estos dos mundos. Yo me atrevería a decir, son dos civilizaciones o dos mundos que se encuentran. Nadie Así es, no podemos tomar una postura etnocentrista, porque desde una mirada ética, las dos tienen su riqueza, las dos tienen sus avances, que no las podemos comparar, porque están en regiones diferentes, con avances científicos y tecnológicos diferentes, que cada una vivió y avanzó a su ritmo, y ya si comenzamos a opinar sobre esa parte, dejaríamos de hacer historia o de trabajar sobre ese aspecto y haríamos otra parte, otro tema que ya pasaría. Sí, conclusiones propias y visiones diferentes desde una visualización del tema más contemporáneo, ¿no? Más actual, que cambiaría un poco lo que es la historia tal cual se vivió. Tal cual. Con respecto a estos acontecimientos que sí se vivieron, que tenemos relatos y tenemos información científica que acredita todo lo que pasó, porque obviamente la historia trabaja a partir de eso, ya sea la parte de historia oral o historia escrita, son testimonios
que se considera oficial, es decir, de público conocimiento. A partir de eso, podemos decir que el descubrimiento fue de ambos, de ambas partes del mundo, y el enriquecimiento, quieran o no, va a ser para las dos culturas. Algunas más que otras, pero el enriquecimiento, ya sea desde el aspecto cultural, económico, religioso, cada una se enriquece a partir de esta relación o este descubrimiento entre los mundos. Así es. Y bueno, estamos llegando, le cuento que nos pasamos un montón del horario establecido del programa, ya estamos como 15, 10 minutos más de lo que corresponde al horario, de la franja horaria de este programa, pero es un tema que da para mucho, es un tema que se puede seguir hablando, cada aspecto, y cada historia también, porque están los protagonistas, no solo Cristóbal Colón y todo lo que ha pasado, sino todos aquellos que llegaron. Tenemos a Américo Vespucio, los hermanos Pinzón, o sea, hay un montón de gente también involucrada. Magallanes también, un avance, sí. Que hicieron que esto, que ayudaron, hicieron que esto suceda en realidad. Así que realmente le agradezco. Vamos a cortar ahí, porque si no seguimos hablando. Le agradezco, profesor. Vamos, probablemente podríamos tomarlo en otro programa y, bueno, desmenuzar cada aspecto, ¿no? Sí. Pero como tema hablado así en general, me pareció muy, muy bueno, muy interesante. Espero que les haya gustado a las personas que escuchan nuestro programa. Y nos vamos despidiendo con una última tanda, profesor, hasta un nuevo programa. Hasta luego, un gusto. Bueno, y nos despedimos entonces de Tiempo de Historia con una última tanda publicitaria. Nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. I never made it, but I know.